Hola amigos, soy Yaro39 y seguimos viendo cosas sobre Inkscape. En este episodio vamos a ver primero cómo mover, escalar y rotar objetos. La herramienta más utilizada en Inkscape es el selector. Clicamos en el botón que está más arriba con la forma de cursor sobre la barra de herramientas o presionando F1 o la barra espaciadora. Ahora se puede seleccionar cualquier objeto en la pizarra. Clicamos sobre el rectángulo de más abajo y podrás observar que 8 manejadores en forma de flecha aparecen alrededor del objeto. Ahora se puede mover los objetos al arrastrarlos, presionando Control para restringir movimientos a horizontal y vertical, escalar los objetos mediante el arrastrado de cualquier manejador, presionando Control para preservar el radio de alto y ancho original. Ahora hacer clic en el rectángulo de nuevo y los manejadores cambian. Ahora se puede rotar los objetos mediante el arrastrado de los manejadores de las esquinas, presionando Control para restringir la rotación a pasos de 15 grados, arrastrando la marca en forma de cruz para la posición del eje de rotación, inclinar o esquilar los objetos mediante el arrastre de los manejadores no esquinas, presionando Control para restringir inclinadores a pasos de 15 grados. Mientras se use el selector, también se podrá usar los campos de entradas numéricos en la barra de control sobre la pizarra para configurar valores exactos para coordenadas X e Y y tamaño W y H de la selección. Vamos a ver la transformación por medio del teclado. Una de las características de Inkscape que lo diferencian de otros muchos editores vectoriales es su énfasis en la accesibilidad por teclado. Existe difícilmente algún comando o acción que sea imposible realizar por teclado y la transformación no es la excepción. Podemos utilizar el teclado para mover con las teclas de dirección, la escala con las teclas de mayor y menor, rotar con las teclas de corchetes, los objetos. Por defecto, los movimientos y las escalas se hacen de 2 píxeles. Con Shift podemos mover 10 veces más. Control más mayor y control más menor escala hacia arriba o hacia abajo un 200%, un 50% del original respectivamente. Por defecto, las rotaciones son de 15 grados. Con control rotaremos 90 grados. Mas, sin embargo, hay que considerar como el más útil la transformación es tamaño píxel, invocadas mediante el uso de Alt con la tecla de transformación. Por ejemplo, Alt flechas moverá la selección un píxel en el zoom actual. Por un píxel de pantalla no se confunda con la unidad píxel, la cual es una unidad de medida SVG independiente del zoom. Esto significa que si amplías con Alt flecha resultará un movimiento absolutamente pequeño, el cual aún se observa como si empujase un píxel sobre su pantalla. Así esto es posible para posicionar objetos con preposición. Para posicionar objetos con precisión arbitraria simplemente mediante un acercamiento o alejamiento como lo requiera. Igualmente con Alt más mayor que o Alt más menor que escalan selecciones haciéndolas visibles en un tamaño de un píxel de pantalla y Alt corchete o Alt corchete inverso lo rotan de manera más alejada del punto central movido mediante un píxel de pantalla. Los usuarios de Linux no tienen resultados
esperados con Alt y las flechas de dirección, pero tienen otras combinaciones de teclas diferentes a las de Windows. Una solución a esto es una configuración acorde. Selecciones múltiples. Puedes seleccionar cualquier número de objetos simultáneamente mediante mayúsculas clic sobre los objetos deseados a seleccionar, o puede arrastrar alrededor de los objetos que requiere seleccionar. Esto es llamado selección elástica. La selección crea selecciones elásticas cuando se arrastra desde un espacio vacío. Sin embargo, si presiona mayúscula antes de iniciar el arrastrado, Inkscape siempre creará la selección elástica. Hay que practicar mediante la selección de las tres formas que a continuación: el cuadrado, la elipse y la estrella. Ahora utilice selecciones elásticas mediante arrastrado o mayúsculas y arrastrar para seleccionar las dos elipses, pero no el rectángulo. Cada objeto individual dentro de una selección muestra una señal de selección, por defecto un marco rectangular. Estos marcos hacen más sencillo el observar que está seleccionado y que no lo está. Por ejemplo, si selecciona ambas elipses y el rectángulo sin los marcos, le sería muy difícil adivinar cuál de las elipses están seleccionadas y cuáles no. Con mayúsculas clic sobre un objeto seleccionado, lo excluye de la selección. Seleccionando los tres objetos de continuación, después se puede emplear mayúsculas clic para excluir ambas elipses de la selección, dejando solo seleccionado el rectángulo. Presionando Escape, deselecciona cualquier objeto seleccionado. Control A, selecciona todos los objetos en la capa actual. Si no ha creado capas, esto es lo mismo que todos los objetos en el documento. Agrupando. Muchos objetos pueden ser combinados en un grupo. Un grupo se comporta como un objeto sencillo cuando lo arrastras o lo transformas. Adelante, los tres objetos sobre la izquierda son independientes, lo mismo que los tres objetos sobre la derecha están agrupados. Intente arrastrar un grupo. Para crear un grupo, seleccione uno o más objetos presionando Control G para desagrupar uno o más grupos. Selecciónelos y presione Control U. Los mismos grupos pueden ser agrupados, así como cualquier otro objeto. Dichos grupos recursivos pueden ir atrás en profundidad arbitraria. Sin embargo, Control U solo desagrupa el nivel superior de agrupación en una selección. Necesitará presionar Control U repetidamente si quiere desagrupar completamente un grupo profundo dentro de un grupo. No tiene necesariamente que desagrupar, sin embargo, si desea editar un objeto dentro de un grupo. Solo con Control clic sobre el objeto esto será seleccionado y editable solo, o mayúsculas Control clic sobre varios objetos dentro o fuera de cualquier grupo, por múltiples selecciones, sea cual sea la agrupación. Intente mover o transformar las formas individuales en el grupo, adelante a la derecha, sin desagrupar, y entonces deseleccione y seleccione el grupo normalmente para observar que continúa aún agrupado.